Hola y muy buenos días, soy Eyal Maque y este es un capítulo más de The Binding of Isaac Revere. En el capítulo anterior, recuerdo que conseguimos a Leo, este signo zodiacal, rayos, eso es, y dañamos tonto. Con Leo conseguimos el poder de Stompy, si no me recuerdo cómo se le llama en el juego, que te permite romper cualquier piedra que toques, o cualquier cosa que puedas romper, vaya, una piedra, una vasija de estas, y gracias a ello conseguimos mucho dinero, porque lo fusionamos también con la roca sortuda de Lucky Rock o algo por el estilo, Lucky Stone, que lo que hace es que aumenta la probabilidad de que salgan monedas al momento de romper una piedra. Si no tal vez al 100%, sí al 90% de probabilidad de conseguir una moneda, por lo menos. Y bueno, nos forramos de dinero, y yo muy feliz de la vida dije, pues voy a donarlo todo. ¿Y qué pasó? Doné dos monedas y la magia se rompió. Vaya. Me parece que tratamos de llegar hasta Cordero, una vez más en la habitación oscura. Sin embargo, me mató, no sé si Satán o antes llega Satán, ahí sí ya no lo recuerdo, pero bueno. Nuevo día, nuevo intento, veamos esa vez si llego hasta allá. Vaya. Supongo que está bien. Ahora las lágrimas a veces, algunas serán moradas, como esa que acaba de salir. Y las lágrimas moradas pueden hacer eso, causar efecto de encanto, por así decirlo, a los enemigos. Un enemigo, iba a ser un Pokémon, no sé por qué. Un enemigo que está con el efecto de encanto, supongo que porque hay un movimiento que se llama encanto también en Japón, en Pokémon. Un enemigo que está bajo el efecto de encanto no puede atacar, bueno, va a atacar a otros enemigos que estén en la sala. Sin embargo, si es el único enemigo que hay en la sala, entonces te va a atacar a ti. O sea, pelea contra Dingle, a ver si... Si Silva va, invoca y luego dispara. Esta es el que va a correr, son tres corridas, ¿verdad? Vale. Por eso, el efecto también afecta a los jefes, así que... Está muy bien con la Dingo, que siempre genera más y más enemigos. Nunca va a estar solo. Bueno, eso es lo que esté solo. Hoy para... por si se lo preguntan, hoy para mí es sábado. Sábado 26 de septiembre, si no me equivoco. Y ayer iba a grabar Mario Maker, no, ayer iba a grabar esto, me parece, rayos, ya recibí daño, también que iba, pero al final no me dio tiempo. Sin embargo, por cierto, ¿qué día es hoy? Para ustedes hoy debe ser lunes, martes, en el capítulo de ayer de Mario Maker, estoy seguro que al final, probablemente, puede estar la versión secreta, vamos a ver si es ese caso. Al final habrá notado que se cortó. Uy, no, pues sí me vieron muy bien. Blast. Son 5 bombas más y aparte se hacen megas bombas. Perfecto. Mister Mega. Al final se habrá dado cuenta, si alguien lo vio, que el video se cortó. Se corta así de pronto. Al final no me dio ganas de editarlo y colocar la explicación de por qué se rompió. Se cortó el video. Pero se los digo yo ahora. Lo que pasa es que al final, por puro accidente, toqué el USB este de... Vaya amnesia. El USB de en el que está conectado a la capturadora. Y eso hizo que, como ocurre con el micrófono, para el sistema se desconectó la capturadora. Así que dejó de grabar a este punto. Eso fue lo que pasó. Por si se preguntan, no se preocupen. Por si se está preocupando por el nivel que estaba haciendo en ese entonces, no se preocupen, no lo pasé. Estuve ahí, no sé cuántas vidas me quedaban. Las perdí todas en ese nivel. Al final llegué lejos, pero no... Así, tal cual, no pude terminar el nivel como lo que se llama terminar, ¿no? No llegué a la bandera, no llegué a tocar la bandera. Me sigue pareciendo un nivel muy tonto. ¿Qué es? Algo iba a subir, ¿no? Lo peor es que tu nivel no es el peor. Es lo que iba a subir. Y bueno, más lo quería decir por si alguien se lo preguntaba. Nunca falta que se ponga esa clase de cosas. ¿Vamos a entrar a la tienda o quizá no? Uy, son 9 monedas, podríamos donarlas. Vamos a ver si conseguimos más monedas. Y si consigo más monedas, lo pensaré un poco más. Aprovechando que me parece que en ese nivel, estamos en el nivel 2, que es... Uy, se trabajó. En ese nivel se llama The Cellar 2. Cellar me parece que significa el sótano. Aquí me parece que todavía no podría aparecer Grit. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama grito en español? Era algo así como codicia, sí. O avaricia. Me acuerdo más que nada por Full Metal Alchemist. Que por cierto, hablaba de Full Metal Alchemist. Ayer no. ¿Cuándo? ¿Qué día es hoy? Sábado, dije, ¿no? El jueves, me parece, cuando un día después de que terminé de hacer la reseña de Nohanna. Vamos a entrar. Ya saben que primero dono y ya luego compraré cosas. Aunque el mapa azul es una buena opción, sinceramente. Me quedo con una moneda. Mapa azul, lo que hace el mapa azul es... Te muestra la locación de todas las habitaciones ocultas. Bueno, sí, creo que de las dos. No estoy muy seguro si también era super oculta. En todo caso vamos contra... Ay, no, este no. The Hound. Ese es uno de los jefes que más odio. Sobre todo cuando no tengo mucho poder. Así sí, al principio. Al principio no se puede hacer daño. Porque está intangible. Él sí te puede atacar, así que no lo toques. Y ya luego se vuelve tangible y sale su careta de bicho feo. Cuidado porque puede disparar, puede lanzar Brimstone y aparece y después en su fila te persigue. Bueno, empieza a correr más rápido. Ven, a eso me refiero. Ah, y si tocas a The Hound, si tocas su cuerpo, si recibes daño por tocarlo, es doble daño. Es un corazón entero de daño, no solamente una mitad. Empecé a ver... Ay, se me fue la carta. Empecé a ver Chobits, un anime que hace tiempo que tenía interés de ver. Por fin me puse a verlo, decidí verlo y tal vez bueno, probablemente escriba una reseña cuando termine de hacerlo. Aún no estoy muy seguro si lo voy a hacer o no. Pero lo que sí es que me está gustando bastante, sinceramente. El primer día que lo vi, me vi cuatro capítulos de una sola vez. Ya hoy que es sábado, ya es el tercer día que la llevo viendo y apenas he visto... Todavía es temprano, es cierto. He visto hasta el capítulo 8. Me está gustando, me está dando... Es comedia con un poco de trama que no llega a ser bastante influenciante, por así decirlo. No es muy importante la trama. Al menos al principio, por supuesto, que yo voy al principio y... Rayos, casi me da. Yo voy en el capítulo 8 y apenas he visto un poco de lo que imagino va a ser el punto principal de la historia. Qué bueno que me abriste la puerta. Bueno, las rocas. Uy, esto. No, eso no. O sí. Este objeto es el control remoto roto. No sé si ya lo había mencionado antes. Si ya lo había conseguido antes. Pero lo que hace es que cada vez que usas el objeto. Cada vez que usas tu objeto usable, el que está en el botón de espacio. Perfecto, ya tiene la primera. Se activa. Bueno, no se activa. Sí, se activa el control remoto roto. Y te transporta a otra habitación. Ahora vamos a mostrarles cómo funciona. Pico esto y no funciona. ¿Por qué? Porque no tengo ningún objeto usable, así que no se puede activar el control remoto roto, ¿no? Eso no lo sabía, sinceramente, pero bueno, ahora lo sé. Una cosa más que sé, que solamente terminaré olvidando en algún momento. Lo vuelvo a presionar, no funciona. Ok, vámonos ya. A ver dónde está el jefe. Aquí que puede haber, por ejemplo, si tú... No, no tengo llaves. Es lo malo, por si alguien no lo recuerda, la cola de Guppy. Lo que hace es que te hace que aparezcan más corazón, más cofres con llave. Como no tengo llaves, pues mira, así de bien me va. Así de bien me va. Sinceramente me está gustando mucho Chobits. Ya tenía una idea básica de lo que iba la historia. Un futuro distante. Bueno, una realidad alterna, vamos a llamarla así, porque de futuro tiene poco. Una realidad alterna en la que existen unos seres... robóticos, imagino, no, nunca he dicho, imagino que es robótico, imagino que sí, que se llaman Persocon. Estas Persocon son irónicamente solamente mujeres, ahora que me pongo a pensar. Son como robots con forma humana, completamente de forma humana. Bueno, hay excepciones, pero normalmente o generalmente son con forma humana. Y lo que hacen es, bueno, vaya, ayudar a la gente, ¿no? Ayudar, pues. Soy tu criada, puede trabajar de cajera, puede trabajar de mesera, esa clase de cosas, ¿no? Es como tener una computadora, pero con forma humana. Ya se imaginan que tantas cosas puedes hacer con eso, ¿no? Lo único que la diferencia, al menos en el modelo normal, es que tienen unas orejas bastante extrañas. Unos como cascos extraños, como audífonos que nadie consideraría prácticos. Voy a poner una bomba aquí. Igual está la... No puede estar ahí.
Y eso es lo que las diferencia. Ahí en estas orejas eso se pueden colocar los cables, por ejemplo, la conexión USB o los cables de RGB, que me pareció muy irónico porque al principio, o sea, están en un mundo donde existen robots y todavía usan cables RGB. Es algo que me parece muy gracioso. Obviamente sé que es porque en este momento cuando hicieron el anime, bueno, el manga, mejor dicho, porque es un manga, por ese año imagino que no existía el HD todavía. Así que el RGB a lo actual, ¿no? Ah, pues mira, RGB es Full HD para todos. Obviamente ya no es así, pero bueno. No sé, yo imagino que si iban a hacer una historia de un mundo donde... Cuidado con los disparos. Por eso me detuve, porque sabía que me iban a dar si me movía. Un mundo donde hay robots que hablan, que aprenden por sí mismos, que pueden hacer lo que tú quieras que hagan, que pueden navegar por internet, que pueden leerte tus correos, que pueden contestar el teléfono, que pueden cocinarte. Bueno, o sea, cocinar tu comida, ¿no? No a ti mismo, ¿no? Bueno, también a ti, imagino que también te podrán cocinar a ti, pero imagino que... Aún no lo han dicho en la serie, pero imagino que hay algún tipo de ley de Asimov, ¿no? Que un robot no puede dañar a la gente. O eso imagino yo. Vamos a Arquís. ¿Quiero perder bombas por tener llaves? Yo creo que sí, sinceramente. Que las bombas las uso, pero no las uso tanto tampoco. Así que... vamos a usarla. Ahora tengo 8 llaves y solamente tengo una bomba. Así que hay que cuidarme bien con eso. Pero bueno, las llaves van a venir bien para la habitación secreta. Para la tienda, mejor dicho. Y también para cofres que van a salir a montones. Gracias a la cola de Whoopi. No, yo sí, yo imaginaba que en un mundo donde hay robots como esos, de tanta tecnología, imagino que también habrá HD, ¿no? O sea, tal vez no se llamaría HD, pero se lo podrían haber inventado, ¿no? Un nombre así curioso como... Ah, pues mira, este cable es... El cable... ¿por qué se activó el efecto de...? ¿Por qué invocamos arañas? ¿Qué objeto tengo que invocar arañas? Estoy tratando de recordar algún efecto que me deje invocar arañas, pero no me suena a ninguno, sinceramente. Porque no creo que sea el Mongo Baby. Por esto me estoy muriendo. A ver, vamos a activar rápidamente. Ah, claro. Ahí hay un objeto de infestación, pero no recuerdo haberlo agarrado. Aquí no recuerdo haberlo agarrado. Bueno, no importa. Es lo que tiene cuando juegas mientras hablas. No te fijas en ambas cosas. O hablas o juegas. Y bueno, se pudieron haber inventado, ¿no? Cualquier nombre estaba bien. A fin de cuentas. Ahí se activó el efecto de la... del control remoto roto. Así que voy a dejar de usarlo ya. Ven, a eso me refiero con que no sirve para nada. Vamos a quitárnoslo. Con ese botón. Ahí está. Lo dejamos ahí. Tengo muchas monedas, no sé por qué. Vamos a usar algunas cosas en esto. Ah, claro, porque acabamos de vencer a Codicia. Venga, dame algo bueno al menos. Venga. Venga. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Cuidado porque me quedan dos golpes para morirme. Y no tengo ninguna vida extra ni nada por el estilo, ni forma de recuperar vida, así que... Vale, eso está mejor. No tengo bombas para hacer eso. Bueno, sí tengo, pero no... Ah, bueno, sí, acaso hasta allá. Entonces vino bien. No puedo saltar eso, así que no voy a arriesgarme para hacer recibir daño, sobre todo porque el daño de los pinchos son de un corazón entero. Me moriría. Por de ida y regreso. Pues si no sabe, la cabeza de Guppy lo que hace es invocar moscas cada vez que cada vez que lo usas. Y como lo puedes usar cada que comienzas una habitación, pues está muy bien para conseguir moscas. Lo que no recordaba es que no había conseguido la visión de premio. Eso no lo recordaba, sinceramente. Otra vez esto, lo conseguimos también en el capítulo anterior, me parece. O en un capítulo de los anteriores, no recuerdo cuál, sinceramente. Pero no lo habríamos conseguido. Una lágrima es roja, esa sí hace más daño que la otra. Vamos a usarlo de una vez. Y parece que ya no hay más que podemos hacer. Cuidado con los pinchos, no lo había visto. Pero bueno, Chopis me está gustando bastante, sinceramente. Quiero creer que va a mejorar todavía más. Porque, o sea, la historia va bien. Da risa, da... Sí, es muy linda, sinceramente. Pero aún así,
Le hace falta un componente más dramático, supongo. Hasta ahora, bueno, hasta capítulo 6, la historia prácticamente es un slice of life, ¿no? Es ver al tipo, Hideki se llama. Por cierto, el sello de Hideki es Tomokazu Sugita, pues ahí no lo conoces, es uno de mis favoritos. No me dio de pura suerte. Por eso sí me dio. Y acuérdense que el daño de Fallen es de un corazón también. Me muero. Moscas, digo, arañas, mátenlo. Ay, la máquina perdida número 2. Bueno, conseguí un corazón espiritual. Vámonos ya, porque si no me voy a morir con algún pincho, seguramente. Tomoko Sugita, por ejemplo, uno de sus papeles más importantes ha sido el de Kion en Sumiya Haruhi no Jutsu. Otro que recuerdo mucho es... uno que recuerdo, que hace poquito que lo vi, pero que en sí no es muy conocido, o bueno, imagino que no será muy conocido porque el anime no fue muy bien recibido, es el de Godo, no me acuerdo si se llama Godo o por ahí va el nombre, que es un personaje secundario principal de este anime que se llama Samurai Flamenco, sí, Samurai Flamenco, un anime que salió hace poquito tiempo, bueno, hace poquito para mí, porque yo lo vi, es uno de los animes, últimos animes que he visto. Y que sinceramente a mí me gustó mucho Samurai Flamenco, ¿eh? Desde el principio me gustó mucho. Ya luego me dejó de gustar por el tema de los Power Rangers. El parásito. Ay, este no me gusta. Como que disminuye el ratio de disparo para hacerte disparos así más. Pero bueno, puede venir bien. Aunque puede ser mejor, obviamente, pero bueno. O con un Polifemo podría ser todavía mucho mejor, pero bueno. Y sinceramente me dio mucha curiosidad, uy, porque la voz de Tomoko Sugita normalmente es bastante grave, pero en este caso, en este anime, es bastante, no es tan grave como lo es en otros que he visto más recientemente. ¿Por qué? Obviamente porque es más joven, imagino, ¿no? Hace años que se grabó esa serie. Ahora será más joven, como para tener una voz así. Voy a la tienda, por cierto, a ver si no me muero antes de llegar. Por cierto, ¿estamos en Necrópolis o en...? Uy. O en las cuevas. O en las profundidades, no sé sinceramente dónde estoy. Pero lo que sí sé es que estoy muriendo. Ni le di. Venga, explota. Perfecto. La caja. Y el emperador. Vaya. Me arriesgo a agarrarlo sin saber qué es. Cuando sé que me estoy muriendo. Ah, bueno. World of Babylon. Imagino que me podría venir bien si consigo mucha energía espiritual. Bueno, muchos corazones espirituales y una máquina de donación. Como había conseguido en la saga anterior. Pero ahora ya no está. Ahora sí ya conseguimos. Vamos a buscar la tienda. Así por la izquierda. Y me gusta Chobits, sinceramente, sí me gustó. Quiero seguir viéndolo, lo voy a seguir viendo. Me parece que son 26 capítulos, creo que tiene una OVA, no estoy muy seguro, o dos, quizá. Vamos a ver si puedo matarlo. Es que... Pero como no tengo mucho daño. Vamos por abajo, a ver qué hay abajo. Otro anime que quiero ver es Gatchaman Crouch Inside. Creo que lo había mencionado antes. Aún no lo he visto, pero tengo ganas de verlo en algún momento. Otro anime que quiero ver es Working 3. Ese sí me da mucha... Hace poquito vi el 2. De hecho, lo vi en mis vacaciones. Working 1 y 2. Y quiero verlo, pero al mismo tiempo no quiero hacerlo. Es una cosa muy extraña, sinceramente. Uy, cierto. ¿De qué me sirve entrar si no sé qué hay ahí? La llave de mamá. Me da dos aves. ¿Y eso qué será? Magic Fingers, pues mira, acabo de despejar 7 monedas a la... Acabo de tirar 7 monedas a la basura. Me llevo mi cabeza de Guppy. Y vamos a seguir a investigar. Igual conseguimos algo bueno. O igual no. O igual conseguimos esto. No sé si puedo traer al menos a uno para que se muera. Dos, perfecto, perfecto. De hecho creo que es mejor idea matarlos por esto.
por explosiones de bomba que por disparos. Esos bichos no se mueren nunca. Otra cosa que también he hecho últimamente es jugar Majora's Mask. No sé si lo recuerden. Bueno, no sé si sepan que hace poco conseguí la New 3DS. Y con ella me vino el Majora's Mask. Bueno, no junto tanto. Bueno, ya lo expliqué, no lo voy a explicar. El punto es que tengo Majora's Mask, lo estoy jugando, ya empecé a hacerlo. Llevo, creo que... no llevo ni una hora jugando. Estoy en el punto en el que apenas voy a llegar al primer pantano. De hecho, acabo de encontrar a Koume, me parece que se llama así, la bruja que está... Bueno, la bruja, es una bruja también aquí, ¿no? Abdesia, pues mira. Pues mira. Venga, yo quiero perder vida y me dan un corazón eterno. Lo llevo porque me sirve. Para futuro... ¡Rayos! Bueno, al menos se murieron todos. Pues nada, vámonos ahora sí ya al siguiente nivel. Estaba pensando en usar el emperador para ver si me transportaba a la sala del jefe. Llegar más rápido, pero bueno. Tal vez no es la mejor idea. El emperador, por cierto, te lleva a la sala del jefe. Por si alguien no lo entendió con lo que acabo de decir. Necropolis 2, ok, vamos allá. Cuidado con la Brimson. Tenemos arañas y también tenemos moscas. Estamos muy poderosos ahora. También tenemos 20 bombas y muchas monedas. De hecho, estamos muy bien de todos. Y ahora también de daño, perfecto. Lo que sí quisiera tener más son llaves. No me vendría mal un poquito más de llaves. Unas cuantas 20 llaves, por ejemplo. Pero lo que sí ya encontré es la habitación del sacrificio. Esperemos que tenga una habitación, una máquina de evasión de sangre, perfecto. Ahí se va a ir todo mi... bueno, toda mi vida se va a ir prácticamente ahí. Y... ahí está. Qué horrible noche para tener una maldición. Se activa el efecto de World of Babylon y tenemos ahora más daño y más velocidad. Perfecto. Vamos a jugar un poco más con estos. A ver qué sacamos de aquí. Hasta 30 monedas. Dos llaves, perfecto. 30 monedas. No más, no menos. Bueno, tal vez más sí, pero menos no. Un corazón eterno. Creo que perdería el efecto de World of Babylon, así que lo voy a dejar ahí. Por ahora, por lo menos. Ya luego veré si me conviene o no tenerlo. Y... me gusta mucho Majora's Mask, sinceramente. Me está gustando mucho este remake, que no es un port, es un remake de Majora's Mask. Ya conseguí lo principal, lo primordial para empezar la aventura. La caeta explosiva, la capucha de conejo, la caeta o máscara, no sé cómo se llame, de la granada para conseguir a sus aitas chiquitas. Uy, aquí no sé cómo hacerlo sin recibir daño. Si me voy por acá, a rayos. Por arriba. Igual encontramos la habitación oculta. Perfecto. Bueno, perfecto. Más mejor aún. Ah, ya recuperé vida. Con eso acabamos de perder el efecto de World of Babylon. Ay, no puede ser. Máscaras. Lo bueno que tenemos un buen daño y que las moscas mataron a dos. Rayos. Pero una vez que disparan me hace daño. Venga, deja de recibir daño ya. No puede ser. No. Y no. Bueno, no sé qué hacer. Si hacerme daño para tener el efecto de World of Babylon o irme así, es que tengo muy poco. Ah, vale, pues ya. Pues nada. Que no sabía que no recordaba que aquí salía mamá. Así que ya perdimos el corazón eterno y la propiedad de conseguir de donar sangre para conseguir el poder de World of Babylon. No importa. Tenemos buen daño, nos hace falta una parte de Guppy para transformarnos en Guppy, lo cual nos va a dar la victoria, por cierto. Así que vamos bien. ¿Podemos ir mejor? Sí, pero tampoco vamos mal. Algo sticky. Vamos a recuperar la vida total, ya no vamos a activar el efecto de World of Babylon, por lo menos no ahora. Y entre más vida tengamos, mejor.
vamos a usar el emperador, quizá. No, vamos a buscar un poquito más. Ya si me, si ya, ya, ya si veo que de plano me estoy entrando muy mal, puedo usar el efecto de el emperador. Pero por ahora, ahora vamos bien, de hecho. Vamos bastante bien. Muchas monedas, muchas llaves, muchas bombas. Vamos, perfecto. Un poquito más de daño, no me vendrá mal, por ejemplo. O otra parte de Guppy, por ejemplo. La pata de Guppy me vendrá muy bien, de hecho. Me vendrá muy bien la pata de Guppy. Matar monstruos rápidamente, sin recibir daños de preferencia. De preferencia. Mira, nos puede dar bombas. Uy, me estoy atrapando sin darme cuenta. Nos puede dar algún tipo de efecto de bomba explosivo, por ejemplo. Justamente me refiero también a esa. Mr. Bomba. Que no me sirve de nada, pero bueno. Vamos a ponerlo aquí. Vale, pues nada. Vámonos de aquí. Aquí estaba más rápido. Y he notado algunas diferencias en cuanto a Majora's Mask con la versión original. Por ejemplo, lo que no sabía es que el tipo que estaba... El banco, el tipo que hace de banco en el juego, ahora lo cambiamos de lugar. Ya no está en la parte este, sino en el norte. Que, bueno, en el sur, mejor dicho. Me parece algo que no vi venir, sinceramente. No recordaba. Bueno, de hecho nunca leí sobre eso. Lo que sí sabía es que, por ejemplo, las estatuas del búho se activaban ya sin tener que usar la espada. También sabía que el cuaderno de los bomberos te lo daba otra persona. Lo que no recordaba es que te lo daba el de las máscaras. No sé qué. Bueno, sí, te lo dicen. Te explican por qué lo tiene, pero aún así me gustaba más que te lo diera los bomberos. Me gustan las implementaciones que pusieron, el sistema de menú, que ahora está en la parte de abajo de la pantalla. Me gusta, es bastante intuitivo. También me gustó el hecho de que el cuaderno bomber ahora me parece que te especifica más, o eso quiero creer yo. Eso, así siento yo, que me especifica más, me da un poco más de información sobre lo que tengo que hacer. O mejor dicho, sobre la hora del día en que tengo que ir a algún evento. Como que antes no me daba tanta información, pero bueno. Tal vez lo que no me gusta es el menú de máscaras. No sé, siento que se pudieron haber esmerado mejor, más, y me hubiese gustado un poquito mejor. Pero bueno. Pero bueno. No puede ser perfecto, supongo, ¿eh? ¿No se ha muerto? ¡Ah, venga! Yo pensé que estaba muerto ya. Primer daño que recibo en el... Vamos por el segundo, ¿no? También que iba yo en el útero. Y venga, y recibo daño tonto. Por eso ni siquiera sé dónde está el jefe. No lo encuentro ya. Tears down. Ahí se va a quedar, tears down. Que de aquí, la versión maldita que dejé ahí, la versión de desafío. Vamos a poner una bomba aquí. Ah, vale, no puedo entrar por ahí. Entonces aquí, a ver si conseguimos algo. Un cofre, bueno, puede ser algo bueno. Es que todos los cofres están llenos de objetos. O sea, de objetos usables, por así decirlo. No, objetos usables no. De coleccionables, creo que se llaman. Vaya, de monedas y de bombas. Estoy llenando de bombas a un nivel alarmante. De hecho, voy a empezar a usar más bombas que disparos. De hecho, me voy de aquí. No consigo nada estando aquí. Cuidado con esto. Hacen daño al tocarlas. Ay, no puede ser. Los que más odio están en la puerta del jefe, prácticamente. Y recibí daño tonto, otra vez. Es que lo vi venir. Ahí viene el disparo. Esquívalo. No, ¿para qué lo esquivo si no me va a hacer nada? Soy inmortal, no me va a tocar. Vamos a ponerla aquí. Ah, vaya, yo quería la otra. Pero bueno, supongo que tampoco está mal. Tengo muchas monedas, así que vamos a usar unas cuantas en esto. Oscuro. La salida. Tu presa ya está en otro castillo. ¿Qué alta es esta? La muerte. Es una u otra, supongo, ¿no? La muerte no se llevamos por ahora. Estás jugando mal, dame el control. Eso no me sirve a mí, no lo quiero. El cartridge, mira, lo podías considerar, pero para que se active tengo que recibir daño. Eso me viene bien. Y no quiero recibir daño para que se active, así que no. Ríndete. Toma tu medicina. El ermitaño me lleva a la tienda, lo cual ya no hay tiendas aquí, así que me transportaría al azar. Fuerza, me da un corazón más y me da más daño, así que prefiero esto a muerte. Ese me gusta más que el que tengo ahora.
Vale, se rompió. Eso me muestra todo el mapa y me da un corazón espiritual o una carta. Esa fue la carta. Ahora sí prefiero esto. Me llevo fuerza y vamos contra Daddy Long Legs. Vale. Vale, hubiese prefiero otro enemigo, pero bueno. Ya está muerto casi casi. Las arañas tienen mucho daño por lo que veo. Rayos, y recibí daño del disparo más chiquito. Esquivé todos los golpes. Y justo el disparo más pequeño lo tomo todo entero. Tontería, no me eche. Bueno, más vida supongo que está bien entonces. ¿Y me llevo muerte? ¿O el emperador? Para irme más rápido al jefe. Vamos al emperador. Bueno, la pregunta es, ¿exploro esto o me voy directamente al jefe ya? Útero 2, vamos a aquí. Oh, tal vez no vamos aquí. Ay, quiero eso, pero no me quiero arriesgar a perder toda la vida ahí. Vámonos al jefe. Tenemos buen daño. Podría ser mejor, sí, pero también puede ser peor, así que vamos por ahora con esto. Esquívalo. Venga, esquiva. Tengo tres intentos para matarlo. O sea, bueno, tres golpes que voy a resistir nada más. A ver si puedo aguantarlo. Que no creo, pero... No hay que rendirse, chicos. No me dispares. O sea, dispárame, pero no me dispares tan feo. Tenía que ser aquí. Fístula. O este es de la toma. Creo que es de la toma, ¿verdad? Fístula es el otro, el que es como que más circular. Cuidado. Dejo de disparar para poder concentrarme en los disparos y esquivarlos bien. Aunque no lo crean, estoy viendo dónde estoy yo, no dónde está el jefe. Ahí está. Lo que me costó. Se agarra el negativo, ¿verdad? Perfecto, vamos a Seol. A ver si puedo matar a Satán con tres vidas. Con tres corazones, a ver si puedo matar a Satán. No es por nada, pero algo me dice que este... Ay, no, ya perdí el corazón espiritual. Que este intento no va a ser el bueno, ¿eh? No, creo que ni siquiera voy a matar a Satán, sinceramente, aquí entre nosotros. No, venga. Bombas. Vamos a poner bombas a lo loco. Si puede que no me mate a mí, sería mejor todavía, ¿eh? Vamos a poner una bomba aquí. Ahora una acá. Una aquí ahora. A ver si puedo conseguir algo bueno. El tonto. El tonto me lleva a la habitación de inicio. Igual si entro en una habitación maldita o una habitación de... Esa es fístula. O una habitación de desafío de jefe, por ejemplo. Me voy sin hacer el desafío. Hay que aprovechar las bombas que tenemos para romper todo lo que podamos y ver si conseguimos algo bueno. Cuidado con... Bueno, perfecto, bien hecho, moscas. Bien hecho. Ya busqué todas las visiones ocultas que podamos encontrar. Eso hay dos, pero bueno. Ya me entendí. ¡Uy! Casi me doy con los pinchos. Matamos. Y matamos. Que te mueras. Ahí tampoco está. Super codicia. Cuidado con él. Porque aparte que nos hace daño, nos quita las monedas. Que bueno, tampoco importa ya este punto, pero bueno. Me voy a morir. Perfecto, se murió por la explosión en cadena. Me gusta eso. A ver si puedo matar a este. O tiene mucha vida o tengo poco daño. No sé cuál de esos será. Lo que sí sé es que tengo mucho de todo. Tengo muchas monedas, mucha bomba y mucho de todo. Si no estuvieras en reo de pinchos, me lo pensaría, sinceramente. Pero no. Perfecto. Buena vida. Mucha moneda ya. Demasiadas monedas, diría yo. Necesitamos más vida. Todavía, bueno, de hecho vamos bien de vida ya. Pero nunca...
Nunca, nunca está de más. Bueno, sí, sí, a veces está de más mal. Está de más que te den más vida de la que puedes llevar. Lo que sí quiero ahora son consejos espirituales, me vendría bien. No, otra vez, no. Es que vi el disparo y aún así lo recibo. Soy tonto, en serio. Estoy viendo el disparo y aún así dejo que me dé otro disparo. Bueno, ese lo vi un poquito ya más tarde. Es que ya está. La vida que había conseguido, ya la perdí. Así de rápido. Vamos a usarlo para usarlo rápido al inicio, que no manches. Venga, no la mates tú, que va a usar la técnica de poner la bomba. Aquí puede estar la visión secreta. Ah, no, ya he hecho, ya busqué aquí. No me di cuenta. Dos golpes y me muero. Tres golpes y me muero. Estoy a reventar de llaves, de bombas y de moneda. Todo estoy a reventar ya. Me sorprende bastante, de hecho, el hecho de que tenga tantas cosas de todo. Ha de ser por el efecto, bueno, algún tipo de efecto de la cola de Guppy. ¿A quién tengo que matar? A los dos. Venga, venga, ¿sabes qué? Bomba. Vamos a empezar a usar más las bombas, ¿eh? Porque creo que las estoy dejando un poquito relegadas, como deben ser la principal función, porque tengo bombas a petar de bombas. Es que me gasté 3 y ya conseguí 4, casi, casi, no manches. Vamos a romper todo por lo que pueda pasar. No puse bomba ahí. Nada, pues me voy. Ay, justamente quería evitar tener que pasar por esta habitación, pero parece que no se va a poder. A fuerza puede tener que pasar por donde están los tres super codicias. Bienvenido a Seol, supongo. $0.25, como si los necesitara. Que ya estoy lleno de dinero. Ya no quiero más. Lo que sí quiero es la vida. Es pagar todo. Nunca sabes que te vas a... ¿Sabes qué? Bombas más rápido. Otra vez no. ¿Por arriba o por abajo? O por la abajo. Bueno, por la derecha. Vamos por arriba. Ah, pues irá por aquí. Cuidado, cuidado con esos bichos. Vale, no, sí van a disparar. Hostia, que estaba nada de que me diera. Venga, ¿van a seguir disparando? Pues es que dejaban de disparar cuando se murieron todos los enemigos. Veo que no. Voy corriendo sin detenerme. Bombas, acuérdense, chicos. Las bombas van a ser la clave. Bueno, creo que me pasé, ¿verdad? Ah, no. ¿Para qué disparo cuando puedo morir? Cuando puedo morir. No, ya está. Sabía que se iba a morir. Pues nada, fue un intento más, supongo. Hasta la próxima.